Bienvenidos a esta cápsula informativa de la Fundación Peratarrés dirigida a personas cuidadoras, profesionales y no profesionales. El objetivo es proporcionaros algunas herramientas que faciliten vuestro día a día en la relación de ayuda, tanto si cuidáis de un familiar como si sois profesionales de atención sociosanitaria, de personas en el domicilio o en una institución. Hoy explicaremos de manera muy breve algunas actividades que podéis aplicar durante las tareas cotidianas para mantener estimulada la persona a la que cuidáis. Ya seáis cuidadores familiares o profesionales de una persona dependiente, tenéis que saber que además de compartir tiempo de calidad con ella, realizar actividades para estimularla es un punto clave para la salud mental y mejora la calidad de vida de la persona. Hablaremos de tareas de estimulación cognitiva, motora y sensorial, y os daréis cuenta que con la misma tarea podemos estimular las tres áreas a la vez. Será necesario verificar los siguientes aspectos. Antes de empezar, tenéis que tener siempre presente que las tareas se han de adaptar a cada persona, teniendo en cuenta sus capacidades, intereses y el contexto donde vive. También será importante elegir un espacio adecuado y libre de obstáculos para evitar accidentes, ya sea en el hogar o en la institución. También que el momento del día coincida cuando la persona suele estar más activa o animada, que a menudo suele coincidir por la mañana después de desayunar o también a media tarde. Actividades de musicoterapia y danza, como por ejemplo, juegos de pelota con música, tocar un instrumento, ejercicios de gimnasia mientras escucha sus canciones preferidas. La música y el movimiento combinados mantienen a la persona activa y mejoran además el estado emocional. Mantener a la persona activa. Si es posible salir al exterior, andar, ir a la piscina, son las mejores actividades para mantener el sistema cardiovascular y músculo esquelético tonificado. Si además podéis aprovechar el camino para estimular cognitivamente a la persona, por ejemplo, observando lo que hay alrededor, realizando descripciones o además hablando con otras personas, etc. Si no podéis salir al exterior o la persona no se puede mantener en pie, hay infinidad de ejercicios que se pueden realizar sentados. Si además se añaden elementos de musicoterapia, lo haréis más estimulador. También preparar la lista de la compra estimula la capacidad de planificación, memoria, lenguaje y razonamiento. Y si además podéis salir a realizarla, estaréis estimulando todas las áreas de la persona. Otra actividad más es cocinar. Si estáis en casa, es una de las actividades más estimuladoras, ya que además de estimular la memoria, el razonamiento, la secuenciación, la planificación de las tareas, etc., os permitirá trabajar aspectos de psicomotricidad fina. Otra actividad puede ser asear la casa. Además de mantener a la persona física y mentalmente activa, esta es una manera de potenciar el hecho de sentirse útil y capaz, sentimientos que muchas veces las personas mayores echan de menos. También los juegos de mesa, manualidades y pintar son actividades que pueden ser muy estimuladoras, sobre todo si se hacen con más personas, en grupo, pues además de estimular cognitivamente a la persona y ejercitar la destreza y psicomotricidad fina, permite favorecer la sociabilidad de la persona, evitando el aislamiento y potenciando un estado mental y emocional saludable. Si la persona a la que cuidáis está en casa, podéis invitar amigos y vecinos y aprovechar las visitas de otros familiares. En las instituciones, una buena parte de las actividades ya se hacen grupalmente. Recordad, por ejemplo, que a muchas señoras les gusta coser y hacer punto, pudiendo aprovechar esta destreza y motivación para poder realizar arreglos de costura que estén pendientes. Otra actividad es buscar en el baúl de los recuerdos. Son actividades que podemos utilizar para trabajar la memoria y los recuerdos de la persona a través de la reminiscencia, por ejemplo, mirando álbumes de fotografías, objetos personales, películas antiguas o vídeos familiares. Estas actividades ayudan a conectar el pasado con el presente de la persona.
Recuerda que cuando hablamos de estimulación, es importante aprovechar las actividades y rutinas de la persona mediante las cuales podremos trabajar aspectos cognitivos, motores y sensoriales, favoreciendo a la vez un entorno conocido y más seguro para la persona. Deseamos que esta información te haya sido provechosa. Hasta pronto.